Hola, soy Benjamín Chacón, seminarista de Melipilla. Pertenezco a la diócesis de San José de Melipilla y me formo en Santiago. Estoy en sexto año de formación al sacerdocio. Hola, soy Fernando, soy seminarista de la arquidiócesis de Santiago, propio de Santiago. Y también estoy estudiando en el seminario de Santiago junto con Benjamín, pero yo voy 3 años más abajo. Estoy en tercer año de formación. Venir a la fiesta ha sido un renovar la fe, renovar la vida, encontrarse con tantos peregrinos que llenan el corazón, que nos llenan la vida, el gozo. Y hay una frase que ha sido bien nombrada este año, es volver al centro. Y creo que con María he vuelto al centro de este tiempo, he vuelto a Jesucristo, me ha encaminado hacia el Señor y ha sido un renovar pero maravillosamente mi vida. Eso ha sido la fiesta para mí este tiempo. Yo le hacía un regalo, yo me agradaba mucho las palabras que ha hecho don Guillermo en la vigilia, esto de que el cielo nos ve. Es verdad, es sentirse como en el cielo, es sentir esa gracia de Dios en todo. Al final toda la Tirana se convierte en santuario, nos lo ha dicho también el padre Carlos en una vigilia de vísperas. Todo el santuario, toda la Tirana se convierte en santuario. Entonces cuando uno va, ve bailes religiosos, ve oración, ve piedad popular, nos invita a rezar, nos invita a compartir, encontrar también la fraternidad, encontrarse con otros seminaristas, sacerdotes, religiosas, religiosos, y eso en torno a María. Por eso, esto de volver al centro, de volver a Jesucristo, pero de la mano de María, yo creo que es central y necesario para nuestra iglesia también. Sí, acompañar a los peregrinos también en su peregrinar, acompañarlos en sus dolores, en su alegría, conversar con ellos, saber lo que están haciendo y que abran un corazón también al contarnos nosotros, rezar con ellos, ha sido maravilloso, ha sido un regalo de Dios que no nos podemos explicar. O sea, yo de verdad me voy con un corazón lleno, corazón contento, agradecido, también con muchas intenciones en mi corazón para presentarse a la Virgencita y darle gracias también que me ha permitido estar acá, gozar de ella, gozar de su fiesta y gozar del pueblo andino también. Doy la gracia a Dios por eso, así que yo le agradezco mucho, que ojalá puedan venir, vengan, entusiasmense, vengan a alabar al Señor, vengan a venerar a María Santísima en este santuario, así que ojalá vengan. Eso, chao, chao. Escucha nuestras súplicas moviéndose, preséntalas al buen Padre Dios. ¡Viva San José! Thank you.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te bendecimos, te adoramos.
hacemos silencio para poder hacer oración. Oremos. Fortalecidos por el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te suplicamos, Padre, que la gracia de tu amor nos disponga a imitar fielmente las virtudes de la Santísima Virgen María, a quien alabamos en este santuario bajo la advocación del Carmen de la Tirana. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cantando el Ave María de la Tirana, nos preparamos para el deslizamiento de las cintas. Las cintas son la prolongación del manto de la Virgen. En ella todos nos cobijamos, en ella ponemos nuestras intenciones, nuestros sueños y esperanzas los colocamos en manos de la Carmelita a través de estas cintas. Chinita de mi corazón, hoy por eso estoy aquí esta canción. En el largo caminar, donde el tiempo viene y va, te deseo encontrar para llenar mi soledad. Es escaso el camino cuando más te necesito y se asoman todos mis problemas. En el silencio escucho tus palabras y se siente tu fragancia, madre de mi Salvador. La Carmelita del silencio, de la historia y nuestros tiempos, bronceada por el sol del desierto. La Carmelita del silencio, de la historia y nuestros tiempos, bronceada por el sol del desierto. Estoy hecho para ti. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Se despide de la Carmelita. Bendita entre
dirigentes de la Federación de Bailes Religiosos, a nombre de todos los bailarines que han llegado hasta este santuario y los que no han podido venir, se despiden también de la imagen de la Carmelita que se prepara para volver a su camerino. Hagamos un profundo silencio para recibir la abundante bendición del Señor.
El Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y su familia y nuestro pueblo de la Tirana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! Las cintas son la prolongación del manto maternal de María. Ahí hemos puesto nuestras oraciones, hemos puesto nuestras intenciones y la dejamos aquí en el santuario. Le cantamos a la Virgen del Carmen Bella mientras comienzan a deslizarse las cintas por este templo. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Pongamos nuestras intenciones en manos de la Carmelita. Oremos por nuestras familias, por sus necesidades, por sus proyectos, por sus sueños, por las dificultades que se le presentan cada día, por el trabajo de cada uno de sus integrantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ponemos bajo el mantelar manto de María a nuestros hermanos que están presos en las cárceles de Hospicio, Pozo Almonte e Iquique. Por ellos hacemos una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por quienes ya han partido de la casa del Padre y han sido devotos de la Carmelita, por los bailarines, peregrinos que nos han dejado durante este año. De manera especial ponemos en manos de la Carmelita el alma de don Manuel Beas, el compositor de la Reina del Tamarugal, que durante este año nos ha dejado. Por él y por todos los fieles difuntos de nuestras familias, decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres. Por nuestros bailes religiosos, que son guardadores de la piedad popular, por aquellos que fueron bailarines, por aquellos que fueron caporales, como Francisco Beas, por ellos hacemos una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en un silencio profundo, tocando estas cintas, pongamos en manos de la Carmelita aquella intención que hemos traído hasta el santuario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva Nuestra Señora del Carmen! ¡Viva! Thank you.
¡Viva la Virgen del Carmen!